amigos de Maxivisión, les saluda aquí Andrés Pérez por un nuevo reportaje. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el mes fotográfico. Bueno, aquí me encuentro con mi amiga Cristina Barrios. Cristina Barrios, cuénteme, ¿de qué trata el mes fotográfico? Pues el mes fotográfico surge a partir de la creación del Club Fotográfico Antigüeño. Esto pues con las bases del Club Fotográfico de Guatemala, en donde distintos antigüeños pues tuvieron la idea de poder hacer una creación de este en la ciudad de Guatemala, debido a que hay distintos fotógrafos que emergieron desde más allá del 2012, surge esta idea. Una pregunta, ¿quiénes en este evento participan? En este evento están participando pues todos los miembros del Club Fotográfico Antigüeño, así como se hizo una convocatoria abierta para todos los fotógrafos de Guatemala. ¿Cómo se puede participar uno a todas estas exposiciones? ¿Cómo uno puede dar sus fotos y darlas a presentarse acá con ustedes? Pues únicamente pues acercándose al Club Fotográfico Antigüeño y siendo parte de ellos, o bien si eres un fotógrafo emergente y estás interesado en esto, pues te comento que cada año, en el mes de octubre, se realizan estas actividades y pues es una plataforma para que todos los fotógrafos puedan ser parte de este proyecto. Cristina, también te pregunto, ¿qué otras actividades, qué otros eventos tendrá el mes octubre fotográfico acá? La Cooperación Española fue uno de los tantos lugares que aperturó pues sus espacios, se abrió las puertas para que distintos fotógrafos pudieran exponer su arte. Actualmente en la Cooperación Española tenemos más de 36 fotógrafos que están exponiendo su arte en un arte libre. Igualmente en esta exposición tenemos más de 700 fotografías exhibidas, en donde no se les dio un tema en específico, sino que la idea de esta exposición y lo llamativo de esta exposición es de que si tú la vienes a visitar vas a poder ver más de 700 puntos de vista diferentes, 700 lentes diferentes. Otra de las actividades que tenemos es el camping fotográfico. Esto se llevará a cabo el sábado 22 a las 5 de la tarde. Esto con la idea de poderlo expandir un poco más allá del casco urbano. Esto se va a estar realizando en el Cerro de San Cristóbal. Esto es uno de los puntos reconocidos en el que puedes ver mucho más de cerca las estrellas en el departamento de Zacatepeques. Una pregunta, ¿este evento tendrá algún costo? El evento de San Cristóbal el Bajo tiene un costo de 125 quetzales. Esto pues que incluye la alimentación, y para aquellos que pues no tengan las posibilidades de poder acampar, también va a haber hospedaje disponible en la aldea para que lo puedan hacer uso de él. Bueno, Cristina, y para finalizar, solo queremos que nos puedas dar una invitación para todos los maxi televidentes que nos están viendo allá en casa. Dueños, esta exhibición va a estar hasta el 24 de febrero, así que nos pueden acompañar en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pues para que puedan ustedes deleitarse con el arte antigüeño y también de Guatemala. Amigos de Maxivisión, aquí me encuentro ahora con Jorge, solo para preguntarle, Jorge, exactamente la Cooperación Española, ¿en qué está aportando para lo que es octubre fotográfico? Bueno, la Cooperación Española, como a lo largo del año apoyamos diferentes actividades culturales, octubre fotográfico no es la excepción, siempre abrimos las puertas del centro de formación para que diferentes propuestas culturales y artísticas, ya sea emergentes o nuevas, experimentales, tengan un espacio para presentarse y de esa manera podamos nosotros también crear comunidad, ¿verdad? Ya sea con los visitantes de Zacatepeques como los habitantes, ¿verdad? Que también nos visitan a lo largo del año. ¿Qué aparte de Octubre Fotográfico, qué otros eventos están apoyándonos? Cualquier artista que tenga una propuesta cultural que quiera presentar, que esté buscando un espacio, que esté buscando los medios para presentarse aquí en Antigua Guatemala, pues lo puede hacer, solo tiene que contactarnos y las puertas del centro de formación están abiertas a todo aquel artista que quiera presentarse, así que la invitación también está para que las personas puedan visitar el centro, vengan a visitar la exposición de Octubre Fotográfico, la Fundación Ruta Maya también, la exposición que les hablaba antes, y así como los artistas que quieran presentarse, pues también esta es su casa y con toda libertad pueden hacerlo. Gracias, Jorge. Solo con una pregunta, ¿qué le puedes decir a los que sí están interesados en participar en el evento? Pues bueno, que vengan, que se acerquen al Centro de Formación de la Cooperación Española. Las puertas, como les decía, están abiertas a cualquier propuesta artística, cultural,
que viene a complementar toda la actividad formativa que se lleva en este centro, ¿verdad? Entonces, Octubre Fotográfico es la muestra de ellos. Nos complace albergar una muestra tan diversa y tan representativa de la fotografía, y esperamos que así como esta muestra, el centro pueda seguir presentando algo del arte que se produce en Guatemala, ¿verdad? Gracias, amigos Maxi Televidentes, por vernos el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Andrés Pérez, esto es Maxivisión y esto fue Octubre Fotográfico. Nos vemos a la próxima. Maxivisión, lo que tú quieres ver.